Microgravedad detectada. Thank you.
Microgravedad detectada. Gracias a Dios, no queda nadie con... ¿Dónde estás? Escondido en la sala de conferencias, no puedo... ¡Cielos! ¡Sigues en el laboratorio! No puedo salir. Ahí... ¿Dónde cojones está seguridad? No sé qué está pasando. Robert, tienes que salir de ahí. Ve a los ascensores. He oído que estamos evacuando. ¿Robert? ¡Shh! Espera. Se acerca alguien. ¿Estás...? ¿Ocurre algo raro por ahí? No, ¿cómo que...? No quiero que te entre el pánico. ¿Qué sucede, Langley? Aún no estoy seguro. Hay seguridad por todas partes. Entonces, ¿siguen todos trabajando por allí? Supongo, no lo sé. No he salido del laboratorio en todo el día. Espera, voy a mirar. No. ¿Qué ha sido eso? Dios mío, creo que acabamos de perder dos laboratorios. ¿Qué? Tengo que irme. Thank you.
despacho en cuanto puedas. Es importante que escuches el resto de tu mensaje. Me reuniré allí contigo. Esto no te va a gustar nada. Tienes que destruir la Talos 1. Los Tifón, todo. Nada sobrevivirá. Incluido tú. Sé cómo suena, pero ya has visto lo que pueden hacer. Son parte de ti. Si una célula llega a la Tierra, estamos... perdidos. Lo siento, no hay otra forma. January puede enseñarte cómo activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Le tiene alergia al fracaso. No se rebajará a volver con mamá y papá con el rabo entre las piernas. Depende de ti. Suerte. No iba a gustarte. Soy tu plan B. Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación. La segunda era asegurarme de que vieses tu vídeo. Ya se han completado. Interesante. Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición. El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada. Tu hermano tiene la primera. Tú tenías la segunda. Alex destruyó tu llave de activación armada, pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva. Ahora deberías dirigirte hacia allí. Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex. Los tifones se extienden con rapidez, Morgan. Te enfrentarás a ellos y a tu hermano. Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios. El ascensor principal es la forma más rápida de llegar a archivos. Siguiente asunto. Me pediste que te proporcionara más neuromods, cosa que he hecho. Buena suerte, Morgan. Bueno.
Buenos días, Talos. Les recuerdo que todo el personal debe completar una revisión física durante su estancia en la Talos 1. El doctor Debris promete que será lo más rápida e indolora posible. Sistema de control de ascensores. El sistema me indica que todo está en orden, pero el código de diagnóstico cambia cada vez que hago una petición. Y algo impide que la cabina descienda. Está atascada en la parte superior, en el arboreto. Veré si puedo encontrar otra forma de subir. Ya lo tengo. Hay un camino que atraviesa el laboratorio de psicotrónica. Morgan, fue en ese laboratorio donde los tifón rompieron la contención. Ten cuidado. Aquí la jefa de seguridad de El Azar. ¿Quién cojones ha bloqueado los ascensores y las esclusas? Responded. Mi equipo está encerrado aquí. Necesitamos que los ascensores funcionen. Sam, ¿puede ser una pérdida de energía? No lo creo, jefa. El ascensor principal y las esclusas se cerraron a la vez. Tuvo que ser de forma manual. Joder. Nos dan armas de juguete. Nos ponen a hacer de niñeras y luego abren las puertas del infierno y nos... Hola, Morgan. Ya era hora de que habláramos. Mi nombre código es Decebra. Mi tarea consiste en ayudarte a escapar de la Talos 1. Sé que tienes la memoria llena de espacios en blanco, pero dejaste instrucciones en caso de que los tifón escapasen de su confinamiento. Alex tiene una cápsula de evacuación privada. Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento y la escondiste en la división de Neuromods junto con suministros. Transmitiré la ubicación a tu mapa. Volveré a contactar cuando tengas la tarjeta.
tu despacho es un lugar relativamente seguro. Regresa a él si necesitas descansar.